Somos tu banda academia y esta es nuestra primera clase de piano, el nombre de las teclas. Primero vas a dibujar un cuadro. Así. Después harás 7 rayitas en el cuadro. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 rayitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, son 8 rayitas por todo. Después harás las teclas negras, las vas a dibujar de esta manera. Así, muy bonitas todas, teclas negras. Mira, este es el cuadro, un cuadro, 2 teclas negras aquí, dejas este espacio de por medio y después 1, 2, 3 teclas juntas. Y así. Después le vamos a poner el nombre a cada tecla. Y a estas teclas negritas que están aquí, le vamos a poner do y este símbolo como de número. Re, con el símbolo del número. Esta tecla se llama re sostenido. Ya le voy a decir ese nombre en un momentito. Fa sostenido. Sol sostenido. La sostenido. ¿Qué significa este símbolo? Significa sostenido. Y todo este grupo de teclas nosotros le llamamos octava. Octava, que es lo que se compone, es todo lo que está dentro de este cuadro. Y este cuadro, todo lo que está dentro, es lo que nos tenemos que aprender de memoria. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do sostenido, re sostenido. No hay mi sostenido. Fa sostenido. Sol sostenido. La sostenido. No hay si sostenido. Entonces, este cuadro de memoria. Después, venimos a nuestro piano de práctica y vemos ese grupo de teclas. Lo vemos aquí. Podemos ver que en este piano grande tenemos 2, 3. Todo este grupo de teclas es la octava. Es la octava que hay acá. Entonces nosotros en este piano tenemos una octava, o sea, 1. La segunda octava, segunda, que tiene sus 2 y 3 negritas y su grupo de octava. Tenemos nuestra tercera octava con sus 2, 3 teclas. Cuarta octava, quinta octava, sexta octava, séptima. Este piano tiene 7 octavas. Y hay pianos que tienen 6 octavas, hay pianos que tienen 5 octavas. Este piano es el piano más grande porque es el que tiene las 7 octavas, que es lo máximo que existe en pianos. Y como te un repasito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 octavas. Tienes que aprenderte. Una octava tiene do, re, mi, fa, sol, la, si. Tiene do sostenido arribita. Tiene re sostenido. Tiene fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Espero hayas aprendido en tu primera clase de piano el nombre de las teclas. Si tienes una pregunta, escríbenos aquí. Bendiciones.